Maestro, ¿qué es comprensión y qué es malentendido? La mente es un malentendido, cualquier tipo de mente, buena o mala, educada o inculta, culta o inculta, cristiana o hindú. No importa qué tipo de mente sea. La mente como tal es un malentendido. La mente significa que estás llevando conclusiones a priori. No estás viendo lo que es, estás viendo lo que quieres ver. No estás viendo, sino proyectando. Tu mente es un proyector. Lo usa todo como una especie de pantalla, se proyecta en la pantalla. En la penumbra puedes imaginar una cuerda como una serpiente, pero la serpiente no existe. Es tu miedo proyectado, la cuerda se convierte en una pantalla. Pero para ti, la serpiente se vuelve tan real como si realmente estuviera allí. Te puede afectar, te afectará. Puede comenzar a temblar, puede comenzar a correr, puede resbalar con una cáscara de plátano. Puede caerse, puede tener un ataque cardíaco, y todas estas cosas serán reales. Incluso se puede matar a uno. Y no había ninguna serpiente. Tú creaste todo, lo inventaste, lo proyectaste. El mundo que conocemos no es en realidad el mundo que es el mundo que estamos proyectando. Este es un malentendido. Es por eso que los místicos orientales han llamado a nuestro mundo nada más que Maya, una ilusión. No significa que las rocas no estén ahí, que las paredes no estén ahí y que puedas atravesarlas. No significa que el asunto no exista. Simplemente significa que lo que existe no es conocido por usted, y lo que conoce es otra cosa. Ciertamente, algo existe, pero sigue siendo desconocido para la mente. La mente es una barrera. No te permite ver, sentir, conocer, comprender. Sigue creando malentendidos. Es la fuente de todas las distorsiones. Por lo tanto, a menos que se deje de lado la mente, la comprensión no surge. La comprensión significa un estado de no mente, de eso se trata la meditación. La meditación es el arte de dejar la mente a un lado, no permitir que interfiera, no permitir que se interponga entre usted y lo real. Cuando te enfrentas a lo real sin ninguna interferencia de ningún tipo, filosófica, política, religiosa. Cuando no hay idea entre tú y lo real, cuando lo real simplemente se refleja en ti como un árbol, se refleja en el lago o la cara se refleja en un espejo, hay comprensión. En lugar de familiarizarse con el funcionamiento de su mente como una barrera. No es un puente. Si vives con personas que tienen mentes similares a las tuyas, un cristiano que viva entre cristianos nunca sentirá que hay algo malo en el cristianismo. Un hindú puede verlo con mucha facilidad porque no tiene la misma proyección. Un judío puede verlo muy fácilmente, no hay problema en ello. De hecho, un judío no puede entender cómo tanta gente es engañada por una doctrina estúpida. Un cristiano puede ver la necedad del hindú, es tan obvio. Un hindú puede ver la ideología mediocre de los mahometanos. No se necesita mucha inteligencia para verlo. Un musulmán puede ver lo mismo en hindúes, cristianos, judíos. Todos continúan peleándose entre sí tratando de demostrar que el otro está equivocado, pero la realidad es que es la mente la que está equivocada. Esa es la diferencia aquí. No les estoy diciendo que el hinduismo, el cristianismo, el judaísmo tengan razón. Simplemente te digo que la mente está mal y la no mente tiene razón. Ahora bien, la no mente no puede tener ningún adjetivo. No puede ser hindú, musulmán, cristiano. La mente puede tener un adjetivo. La mente tendrá un adjetivo y seguramente tendrá un adjetivo. Tendrá una cierta definición, una cierta limitación. La no mente es tan vasta como el gran espacio, está vacía, es clara. Es claridad, es transparencia. Todos vivimos en nuestros prejuicios porque todos estamos orientados al pasado. Lo que se nos ha enseñado lo seguimos repitiendo, lo que se nos ha dicho lo seguimos contando a nuestros hijos. Así es como las enfermedades se transmiten de una generación a otra. Lo llamamos herencia, cultura, religión, lo llamamos nuestro gran pasado. El pasado está muerto, y cargar con los muertos es morir tú mismo. Vivir en el presente es la única forma de estar realmente vivo y sintonizado con la realidad. Dios siempre está presente, nunca pasado, nunca futuro. No puedes decir Dios era, no puedes decir Dios será. Solo puedes decir Dios es. La no mente es. La mente nunca lo es. O pertenece al pasado.
puedes mirar hacia adentro, puedes intentar descubrirlo. No estoy hablando de ninguna teoría abstracta, simplemente estoy exponiendo un hecho. Puedes experimentar con eso. Puedes mirar cada uno de tus pensamientos y ver de dónde viene. Pertenece al pasado. O tal vez tengas algún deseo por el futuro. Eso tampoco es más que un pasado modificado, un pasado refinado. La mente nunca está presente. Entender significa estar en sintonía con lo que es, estar totalmente en sintonía, de acuerdo con Tao, con Dios, con el Dhamma, con la verdad. Mis sannyasins no pertenecen a ninguna religión, no pueden pertenecer. Pertenecen a la realidad. Pertenecen a la realidad que está afuera y la realidad que está adentro. Viven en armonía entre el exterior y el interior. Esa armonía es lo último en comprensión. Buda lo llamó sabiduría, prajna. Dijo, la meditación es el medio y la sabiduría es el fin. La meditación es el árbol y la sabiduría es su florecimiento. La gente que sigue cargando con sus prejuicios, sus ideologías, doctrinas políticas, teologías, nacionalidades, su pasado, sigue siendo estúpida. Si quieres seguir siendo estúpido, aférrate a la mente. La mente puede volverse muy sofisticada, pero no es más que una estupidez sofisticada. Es una estupidez pretender ser inteligente. Eso es lo que llamamos la intelectualidad, los llamados intelectuales. No son personas realmente inteligentes, solo son pretendientes. Los profesores, autores, filósofos, eruditos, no son personas inteligentes. De lo contrario, habrían sido budas. Son solo intelectuales. Sus mentes están repletas de gran información y la mente es capaz de recopilar gran información. Los psicólogos han descubierto que un solo sistema mental tiene un potencial casi inimaginable para recopilar información que parece imposible. ¿Cómo es posible? Los psicólogos dicen que cada mente puede contener toda la información contenida en todos los libros del mundo. Por supuesto, entonces la persona parecerá tener un gran intelecto. Sí, tiene mucha información. Se ha convertido en una computadora, pero si miras su vida, si miras su vida ordinaria o en momentos en los que su información es inútil, donde tiene que enfrentar la vida y responder de manera espontánea, verás inmediatamente su mediocridad, su estupidez. Es un hecho bien conocido que los estudiosos, profesores, filósofos, se comportan de manera muy estúpida en situaciones donde se necesita espontaneidad. Si les preguntas algo que ya saben, algo sobre lo que tienen suficiente información, se verán como personas muy inteligentes e inteligentes. Solo una pequeña situación es suficiente para exponerlos. Un gran erudito se aloja en un hotel. Está muy molesto y se queja al recepcionista de la recepción del hotel. ¿Qué tipo de hotel es este? Él llora. No hay papel higiénico en el baño. Lo sentimos mucho, señor. Debe haber sido un error. Esto es demasiado. Anoche no pude limpiarme porque no había papel. Sois unos incompetentes. El gerente vino al rescate del empleado. Señor, debería haber llamado al servicio de habitaciones. ¿No tienes lengua? Claro que sí, pero no soy un contorsionista. Un profesor con un ojo de madera estaba solo en un rincón del baile. Estaba tan cohibido por su ojo de madera que casi nunca se mezclaba con la gente. Estaba muy triste y solo. Vio a una chica al otro lado de la habitación que también estaba sola. Tenía una enorme verruga en la nariz. Bueno, pensó para sí mismo, ella no es hermosa con esa verruga y todo eso, pero no importa, tal vez ella bailaría conmigo. Así que reunió todo su coraje y se acercó a ella. ¿Te gustaría bailar conmigo? Tartamudeó. Su rostro se iluminó. Podría. Ella lloró. Ofendido, el profesor le gritó, nariz de verruga. Nariz de verruga. Cualquier pequeña situación en la que su información no sea aplicable, en la que su erudición no tenga nada que decir, será suficiente para exponer su estupidez. En lo que respecta al Zen, la mente es un malentendido y la no mente es un entendimiento. Si quieres tener comprensión, pasa de la mente a la no mente. No sigas puliendo la mente. Eso es lo que hace la gente. Puedes seguir puliéndolo toda tu vida. Tendrá una mente muy pulida al final, pero eso simplemente significará un malentendido muy pulido. Será difícil para la gente ver, tu estupidez estará muy oculta, pero si te encuentras con un Buda, estarás expuesto.
Sus ojos de rayos X verán inmediatamente que eres estúpido y nada más. Cuando Maulingaputta, un gran y famoso erudito de la época de Buda, vino a verlo, realmente había venido a discutir con él. Había venido con sus 500 seguidores. Este tipo de personas siempre pueden reunir a otras personas estúpidas que quedan impresionadas con su información. Siempre hay suficientes tontos en el mundo. Si eres un tonto, no te desanimes. Aún puedes convertirte en un gurú porque hay tontos más grandes que tú. No hay final para ello. Solo tiene que reunir valor y comenzar a jactarse de su conocimiento de los Vedas, la Biblia, el Corán, y encontrará muchos tontos reunidos a su alrededor. Puede que no comprendan a un Buda, de hecho, no comprenderán a un Buda, pero te entenderán a ti. Buda parecerá demasiado lejos, demasiado alejado, casi como si viviera en otro planeta. Pero estás muy cerca de ellos. En el fondo eres la misma persona, de la misma calidad. Solo tú tienes una mayor cantidad de información de la que tienen ellos. La gente queda muy impresionada por la cantidad. Para ver la calidad, se necesita comprensión. Para ver la cantidad no se necesita comprensión. Cualquier tonto puede ver la cantidad. 500 tontos seguían a Maulingaputta, y él viajaba por todo el país derrocando a otros eruditos. Ahora solo quedaba Buda. Pensó que había conquistado a todos. Ese era un fenómeno de rutina en la India. Los académicos solían deambular por el país, discutiendo, discutiendo, debatiendo, derrotando, conquistando. Como otros hacen con las espadas, lo hacían con sus mentes afiladas. Estaban usando sus mentes como espadas, cortándose el cuello unos a otros. Cuando llegó a Buda, fue muy arrogante. Obviamente, conocía todos los Vedas, todos los Upanishads y toda la tradición antigua. Estaba bien educado, bien culto. Pertenecía a una familia de eruditos muy famosa, que había sido famosa durante generaciones. Su nombre se estaba extendiendo como la pólvora y, por supuesto, traía 500 discípulos con él. Buda lo miró y lo primero que hizo, se rió. Maulingaputta se ofendió y dijo, ¿por qué te ríes? Buda respondió, me estoy riendo porque una vez me quedé en un pueblo durante la temporada de lluvias. En la temporada de lluvias, Buda solía quedarse en un lugar durante 4 meses porque viajar era imposible. Piensa en las carreteras de hace 25 siglos, las carreteras de la India. Incluso ahora, en la temporada de lluvias, no vale la pena viajar por ellos, y Buda viajaba a pie. Fue difícil, casi imposible. De modo que solía quedarse 4 meses en un lugar y 8 meses viajaba para difundir su palabra. Buda dijo, una vez estuve en una aldea durante 4 meses. Todos los días veía a un hombre sentado frente a su casa contando todas las vacas, búfalos, toros que iban y venían al río a beber. Me interesé por qué los sigue contando todos los días. Entonces le pregunté, ¿qué pasa? ¿Te pertenecen estas vacas, toros, búfalos? ¿Por qué sigues contándolos? Él respondió, no, no me pertenecen, pertenecen a la gente del pueblo. ¿Cuántas vacas te pertenecen? Le pregunté. Dijo, nadie me ha preguntado esto nunca. Soy un hombre pobre. No tengo ni una sola vaca. Buda dijo, ¿por qué sigues contando? ¿Te ves tan feliz contando las vacas, los toros y los búfalos de los demás? ¿Es usted un tonto? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Y cada día. Es mejor tener una vaca propia, aunque solo tenga una, porque eso te dará leche y alimento. Al verte me acordé de ese hombre, Maulingaputta. Maulingaputta dijo, ¿cómo me relaciono con ese hombre? ¿Estás enojado o algo así? ¿Por qué deberías recordar a ese hombre? Si miras el mapa del mundo, la única cultura antigua que de alguna manera todavía se arrastra es la cultura india. Es tan viejo, tan lisiado, tan paralizado, que solo puede fingir. Ha perdido todo coraje para ser sincero, aventurero, para indagar. Casi se ha fosilizado, es un gran cementerio. Pero de alguna manera, las personas que están en la tumba no están completamente muertas. Ese es el problema. Si estuvieran muertos, se podría acabar con ellos. De alguna manera están vivos y, mientras tanto, han reunido muchas mentiras. ¿Ha notado este hecho? Los niños nunca son hipócritas, no pueden serlo. Simplemente dicen cualquiera que sea el caso.
A medida que crecen, comienzan a decir mentiras. Tienen que hacerlo, solo para sobrevivir con las personas mayores, porque todas las personas mayores mienten. Poco a poco, el niño empieza a darse cuenta de que si quieres sobrevivir tienes que mentir. Mi propio enfoque siempre fue este. Siempre que mi padre me preguntaba algo, yo le hacía otra pregunta inmediatamente. ¿Quieres la verdad? ¿Estás listo para escuchar la verdad? ¿O quieres algo dulce? Tú decides. Si me preguntara, ¿has saltado al pozo de alguien y te has bañado? ¿Has hecho esto? Le preguntaré de inmediato. Solo dime una cosa, ¿quieres la verdad? ¿Estás listo para escuchar la verdad? ¿Estás listo para no castigar por la verdad? De lo contrario, yo no estaba en el pozo, era otra persona, y tendrás que demostrarlo. Era una persona muy hermosa. Siempre me decía, puedes decir la verdad, estarás protegido. Le diría la verdad, fuera lo que fuera. A veces, él mismo solía meterse en problemas por mi culpa. Un día me dijo, estás sentado afuera al sol. Era una fría mañana de invierno. Cierta persona va a venir a verme hoy y no quiero verlo. Es tan aburrido y destruirá mi día entero. Es muy difícil deshacerse de él. Así que simplemente dile, mi padre no está en casa. El aburrido vino y me preguntó, ¿dónde está tu padre? Dije, está dentro, pero me ha dicho que le diga al aburrido que no está dentro de la casa porque el agujero va a destruir su día entero. Se enojó mucho. Entró a la casa, encontró a mi padre y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo tu hijo? Entre mi padre estaba en problemas porque ese aburrido era uno de los hombres más ricos de la ciudad y podía hacer daño de muchas maneras. Mi padre dijo, ¿qué le has dicho? Dije, ¿quieres la verdad? Solo por un momento vaciló porque ahora le iba a costar, pero finalmente se decidió. Dijo, sí, lo que sea que haya dicho yo le había dicho que dijera. Me había olvidado de decirle que no te lo dijera. Hizo exactamente lo que le había dicho. Ahora lo siento, fue mi culpa. No tiene nada que ver con eso. Muchas veces tuvo dificultades por mi culpa, pero nunca me castigó por ser sincero. Entonces no había necesidad de que yo fuera falso. Usé el mismo enfoque con mis maestros, pero no fueron tan valientes. Les diría mentiras y les diría, son mentiras. Pero quieres escuchar mentiras, proteges y apoyas las mentiras. Estás creando un hipócrita en mí. Así es como se vuelven las personas mayores. Cuanto mayores son, más astutas se vuelven. Lo mismo le ocurre a una civilización. Cuanto más viejo es, más astuto. Por ejemplo, los estadounidenses son más honestos que cualquier otro país. La simple razón es que son las personas más nuevas del mundo, con solo 300 años de historia. No es nada comparado con el antiguo pasado indio. Incluso los historiadores muy realistas dicen que la India ha existido al menos durante 10.000 años. De eso hay pruebas suficientes. Hay otros historiadores, que no son tan aceptados, que dicen que la India ha existido al menos durante 90.000 años. Y existe la posibilidad de que sea cierto porque en los Vedas hay una descripción de una estrella que solo sucedió 90.000 años antes. La descripción es tan exacta que no puede ser solo imaginación, poesía. Es tan científicamente cierto que parece que el registro tiene al menos 90.000 años. Si el registro tiene 90.000 años, la gente que lo registró debe haber vivido hace más de 90.000 años. Ahora, ¿qué son 300 años? Estados Unidos es como un niño pequeño. De ahí la verdad, la autenticidad. Puedes preguntarle a una chica estadounidense, ¿cuántas veces hiciste el amor antes de casarte? Ella responderá. Ninguna mujer india respondería. Es imposible, su vida entera sería destruida. Puede recopilar dichos datos solo en Estados Unidos, no en la India. Los santos indios continúan diciendo, mira, en nuestro país, ninguna niña pierde su virginidad antes del matrimonio. Eso es porque no hay datos para ello. No puede recopilar datos por una simple razón, no es que no sea cierto, pero nadie está listo para decir la verdad. Solo en Estados Unidos puede encontrar tales datos. Puede hacer todo tipo de preguntas a la gente en Estados Unidos, y ellos están dispuestos a responder con sinceridad, por ninguna otra razón que solo para ayudar en la encuesta científica. Están dispuestos a arriesgar su propia vida personal.
Puede preguntarles a los esposos estadounidenses, ¿cuántas relaciones extramatrimoniales han tenido? No se puede preguntar a un marido indio. Él dirá, ¿qué? ¿Relaciones extramatrimoniales? Nunca lo pensé, nunca lo soñé. En opinión de la dulce jovencita, el banquillo era demasiado público. Su galán sugirió de inmediato que cambiaran su asiento por uno a cierta distancia, donde también era más discreto y oscuro. ¿Y prometes no abrazarme? Preguntó tímidamente. Su amante asintió con la cabeza. ¿Y prometes no besarme? De nuevo su amante asintió. Entonces, ¿de qué diablos sirve ir allí? Demandó la chica enojada. Así sigue funcionando la hipocresía. Finge una cosa, esconde todo lo contrario. Un hombre llegó a su pub local para tomar una copa el viernes por la noche. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, una monja saltó de entre las sombras y dijo con fervor, «Hijo mío, detente antes de que sea demasiado tarde. Este pub es la casa del diablo. Arrepiéntete de tus pecados y olvídate de la bebida demoníaca». El hombre tuvo una idea brillante. Le dijo a la monja con picardía, «¿Cómo puedes condenar algo que nunca has experimentado? ¿Alguna vez has probado el alcohol? ¿Alguna vez has sentido que es tan saludable y que contiene muchas buenas propiedades? Nunca». Ella lloró. «Soy monja». Después de una persuasión muy seria, el bebedor convenció a la monja de que probara un poco. «Pero espera», dijo la monja, «con esta ropa seré reconocida. ¿Por qué no me traes un poco de bebida en esta vieja taza de porcelana?». Así que el hombre entró en el pub, se acercó al camarero y dijo, «Buenas noches, Jim. Dame una pinta de tu mejor y un gran gin tonic en esta taza, por favor». «Por Cristo», exclamó el camarero. «Esa vieja monja está merodeando fuera de mi pub otra vez. Es bueno que digas, soy un hipócrita. ¿Qué tengo que hacer? Primero míralo con claridad, observa todas sus formas sutiles, todo su mecanismo. Debe haber sido profundo. Tendrá que ser muy consciente de ello, y no se necesita hacer nada más, porque si hace algo, eso creará represión. No estoy a favor de hacer mucho. Todo mi esfuerzo aquí es ayudarlo a ser más consciente de las cosas. El milagro de la conciencia es que todo lo que está mal, en el momento en que te vuelves plenamente consciente de ello, desaparece por sí solo. Todo lo que es correcto, cuando te vuelves plenamente consciente de ello, se convierte en tu propio ser. La conciencia es el fenómeno más alquímico del mundo. Es bueno que haya ocurrido un reconocimiento. Este es un buen comienzo. La semilla ha caído al suelo. Continúa volviéndote cada vez más consciente. Observa cada acto, cada pensamiento, cada sueño. No hagas nada y no tengas prisa por hacer algo. Simplemente sigue mirando, tomando notas sobre lo que está sucediendo dentro de ti, cómo estás viviendo tu vida. Lentamente, se dará cuenta de que un cambio se está produciendo por sí solo. Cuando cualquier cambio ocurre por sí solo, tiene una belleza propia. La tercera pregunta. Maestro, al estar aquí contigo, mi vida se ha vuelto tan simple y ordinaria. Ahora, cuando tengo hambre, duermo, cuando estoy cansado, como. ¿Me estoy acercando a la iluminación? Obviamente. La cuarta pregunta. Maestro, por favor hable sobre el miedo a volverse loco, caminar sobre el filo de una navaja. Por favor, no tengas miedo a la locura, la simple razón es que ya estás loco. Este mundo es un enorme manicomio. Todos los niños nacen cuerdos, pero no pueden vivir cuerdos por mucho tiempo. Es imposible. Es criado por otros locos, enseñado por otros locos, condicionado por otros locos. Está destinado a volverse loco. Solo para sobrevivir tiene que volverse loco. Solo de vez en cuando ha habido una persona cuerda. Un Buda, un Zaratustra, un Lao Tse, un Jesús. Lo más extraño es que estas personas cuerdas parecen estar locas porque los llamados locos no están realmente locos. Los realmente locos son los llamados cuerdos. Las personas que son encerradas en manicomio son simplemente personas muy sensibles, vulnerables, delicadas. No tan difícil como los demás que viven en el mercado. No tienen la piel tan gruesa, por eso se descomponen. Los de piel gruesa siguen viviendo en medio de todo tipo de locura, y siguen adaptándose. El hombre tiene una capacidad infinita para adaptarse a sí mismo. Cada niño aprende a adaptarse a todo tipo de cosas. Solo mira en tu propio ser.
¿A cuántas supersticiones te has adaptado? ¿Cuántas creencias estúpidas tienes? No es que no haya momentos en los que te des cuenta de su estupidez, sino esos momentos cuerdos que dejas de lado porque son momentos peligrosos. Sí, de vez en cuando se abre la ventana, pero la cierra inmediatamente. Tienes que cerrarla porque temes que los vecinos vean que tu ventana está abierta. No quieres mostrar tu cordura a nadie. Jesús dice, a menos que sean como niños pequeños, no entrarán en mi reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, a menos que vuelvas a estar cuerdo, tan cuerdo como lo está cualquier niño, no entrarás en mi reino de Dios. No tengas miedo de volverte loco, no puedes, ya ha sucedido. Ahora bien, si realmente quieres tener miedo de algo, es de volverse cuerdo. Eso es lo que puede pasar aquí. Si puede seguir merodeando por aquí el tiempo suficiente, puede volverse cuerdo. Pero esa cordura será considerada por otros como una locura. Khalil Gibran tiene una hermosa parábola al respecto. Una bruja entró en un pueblo. Dijo una abracadabra, arrojó una poción mágica en el pozo de la aldea y dijo a la gente que estaba allí, el que beba el agua de este pozo se volverá loco. Solo había dos pozos en el pueblo. Uno era para el público, la gente común, el otro estaba en el palacio del rey, la reina y su visir. El rey estaba muy feliz diciendo, es bueno que seamos salvos. Por la noche, se dio cuenta de que no eran tan afortunados. Le dijo al visir, su antiguo y sabio consejero, hay que hacer algo de inmediato porque al anochecer todo el pueblo se habrá vuelto loco. Tuvieron que beber el agua. ¿Cuánto tiempo puede permanecer sediento? No había otra agua excepto en ese pozo. Al anochecer, todo el pueblo se había vuelto loco. Por la noche comenzó a correr el rumor en el pueblo de que el rey, la reina y el visir se habían vuelto locos. El ejército del rey y sus guardaespaldas también se habían vuelto locos. Estaba absolutamente desprotegido. Cuando se puso el sol, todo el pueblo se reunió alrededor del palacio gritando, «Ya no queremos a este rey loco. Queremos cambiarlo». El rey preguntó a su anciano y sabio consejero, «¿Qué hacer?». Él respondió, «Solo se puede hacer una cosa. De alguna manera, los mantendré comprometidos». Corres por la puerta trasera, bebes el agua del pozo y regresas. El rey y la reina salieron corriendo por la puerta trasera. El visir mantuvo a la gente hablando, los mantuvo comprometidos. Estaba esperando que el rey y la reina vinieran por la puerta trasera, pero no lo hicieron. ¿Por qué deberían venir por la puerta trasera? Se habían vuelto locos. Vinieron de la puerta principal, bailando. Los vio entre la multitud y no podía creer lo que veía. Estaban bailando con la gente y la gente decía, «Mira, nuestro rey y nuestra reina han vuelto a estar cuerdos». Y celebraron toda la noche. El visir tuvo que correr y beber el agua. Toda la noche fue una gran fiesta. Por supuesto, estaban felices de que su rey, reina y visir se hubieran vuelto cuerdos de nuevo. Ahora todo el pueblo estaba cuerdo de nuevo. Buda parece enojado, Jesús parece enojado. Y los locos como Sigmund Freud piensan que Jesús es neurótico. Sigmund Freud es neurótico, pero cree que Jesús es neurótico. Intenta demostrarlo y convence a mucha gente. Ha convencido a casi toda la mente contemporánea. Me preguntas, por favor, habla sobre el miedo a volverse loco. Todo el miedo es absolutamente infundado. Hay que ya se ha vuelto loco. De lo contrario, no habrías podido existir en la sociedad. Cualquiera que sea la sociedad a la que perteneces, ya te has distorsionado. Ya no eres inocente, ya estás corrompido y envenenado por los sacerdotes, los políticos, los pedagogos. Han hecho el trabajo. Mi función aquí es deshacerlo. No es necesario pedir pruebas. Cuando digo que el mundo entero es un manicomio, no necesito demostrarlo. Puedes mirar a tu alrededor y encontrar mil y una pruebas. El otro día, Mulla Nasruddin le decía a uno de sus amigos. Le di a un hombre un billete de una rupía por salvarme la vida. Dios mío. Dijo el amigo. ¿Qué hizo él? Me devolvió 75 paise. Dave y Mabel están sentados en el porche. Mabel dice. Dios, eres un buen tipo, Dave. ¿Me amas? ¿Tú de verdad me amas? Sí, te amo, Mabel. ¿Morirías por mí, Dave?
No, Mabel, el mío es un amor eterno. Muya Nasruddin estaba tratando de ahorcarse. Un amigo estaba mirando y dijo: Mira, Nasruddin, si quieres ahorcarte tienes que ponerte la cuerda alrededor del cuello, no debajo de los brazos. Bueno, dijo Nasruddin, lo intenté, pero luego sentí que me estaba asfixiando. Uno que era australiano sale tambaleándose de un pub, cabreado hasta las agallas, y al ver a una mujer joven parada en la esquina de la calle, se tambalea hacia ella. ¿Quieres hacer el amor? Él pide. Ella lo mira de arriba abajo. No, responde ella, en realidad no. Bueno, dice, ¿qué tal si me acuesto mientras lo hago? Había cuatro negros en un coche a 150 km por hora. El coche se sale de control y se estrella contra una pared de ladrillos. Los cuatro ocupantes del automóvil están esparcidos por el suelo. Por algún milagro nadie resulta herido, pero todos siguen aturdidos. Un policía se acerca al grupo y grita: Está bien. ¿Quién diablos conducía? Nadie, dijo uno de los hombres. Estábamos todos en el asiento trasero encendiéndonos. Cuando Fidel Castro visitó los Estados Unidos, se advirtió al personal de seguridad que solo permitiera la entrada a personas con credenciales cubanas. Cuando preguntaron cuáles eran las credenciales cubanas, les dijeron: una barba y un puro. Así que primero llegó Fidel Castro y los demás lo siguieron. El primer hombre detrás de él llevaba barba y fumaba un cigarro, dijo, relaciones públicas, así que lo dejaron entrar. Luego vino otro hombre con barba, fumando un cigarro, que dijo, jefe de policía. Adelante, fue la respuesta. A continuación, se acercó un hombre sin barba ni cigarro. Cuando lo detuvieron en la entrada, para identificarse, se tiró de la parte delantera de los pantalones y dijo, policía secreta. Un hombre resultó gravemente herido en un accidente automovilístico y tuvo que ser trasladado al hospital. Cuando abrió los ojos, el doctor estaba parado a su lado con una mirada seria en su rostro. Bueno, balbuceó el médico, tengo buenas y malas noticias para usted. ¿Qué quieres escuchar primero? Primero dame las malas noticias, respondió el herido. Tuvimos que quitarle una pierna. Bueno, dijo el hombre, lo esperaba. Fue un accidente grave. Sí, dijo el médico, pero lamentablemente sacamos el equivocado. Con lágrimas rodando por sus mejillas y con una voz ronca, el hombre preguntó, «Entonces, ¿cuál es la buena noticia?» «Bueno», dijo alegremente el médico, «hay un tipo en la cama a tu lado que quiere comprarte las pantuflas. ¿Y cree que puede volverse loco en este mundo? Perteneces a este mundo, eres parte de él. Ya estás loco. Por tanto, todo miedo es infundado. Deja todo el miedo. Intenta comprender el mecanismo de tu locura». Una vez que acepta que ya está loco, existe la posibilidad de ir más allá, pero si simplemente sigue teniendo miedo de volverse loco, no hay posibilidad. Ese miedo no te ayudará, ese miedo te seguirá volviendo cada vez más loco. El miedo mismo es parte de la locura, de lo contrario, no hay nada que temer. La muerte es absolutamente segura, si hay algo cierto en la vida, es la muerte. Todo lo demás es incierto, solo la muerte es segura, por lo que no hay nada de qué preocuparse por la muerte. La vejez está destinada a llegar. Todo en la vida cambia. Los amigos de hoy pueden ser sus enemigos mañana. Los enemigos de hoy pueden convertirse en tus amigos mañana. A la persona que más amas, es posible que más odies. La persona que odias hoy, puede que te enamores mañana. La vida es un cambio y no puedes mantener nada estático. Entonces, ¿cuál es el punto de temer algo? Uno simplemente debe vivir momento a momento, disfrutando de lo que esté disponible. En lugar de tener miedo, cálmate. Deja este estado febril y ponte alerta. Una vez que aceptas un hecho fundamental, que la sociedad ya te ha vuelto loco y ahora el trabajo por hacer es cómo salir de este estado antinatural que la sociedad te ha impuesto, entonces no es difícil, es muy simple. Es tan simple como la serpiente que se desliza fuera de su vieja piel. Una vez que comprendes el mecanismo de la locura. Por ejemplo, la ambición es la causa fundamental de la locura. Trate de comprender su ambición. Tu esfuerzo por ser alguien en el mundo te volverá loco. Simplemente sé un don nadie y no hay problema.
Deja la ambición y empieza a vivir, porque la persona ambiciosa no puede vivir, siempre pospone. Su vida real siempre será mañana, y el mañana nunca llega. La persona ambiciosa está destinada a ser agresiva, violenta, y la persona violenta y agresiva está destinada a volverse loca. La persona no ambiciosa es pacífica, amorosa, compasiva. La persona ambiciosa siempre tiene prisa, corriendo hacia algo que vagamente siente que está ahí, pero que nunca encontrará. Es como el horizonte. No existe, solo aparece. La persona no ambiciosa vive aquí ahora, y estar aquí ahora es estar cuerdo. Estar totalmente en este momento es estar cuerdo. Cordura significa un estado de paz, armonía, alegría, bienaventuranza, bendición. La última pregunta. Maestro, ¿cómo no ser judío? Es realmente difícil no ser judío porque ser judío no es solo ser parte de una determinada cultura, religión, tradición, hay judíos en todas partes, en hindúes, mahometanos, cristianos, ser judío es más un psicología que religión. El cálculo es el judaísmo, siempre estar calculando sobre la vida, siempre pensando en términos de negocios, dinero, ganancias. Eso es lo que yo llamo judaísmo. Todos los judíos no son judíos, y todos los no judíos tampoco lo son. El judaísmo es un fenómeno mucho más amplio. Los hindúes están confinados a los hindúes, los mahometanos están confinados a los mahometanos. Los judíos están esparcidos por todas partes. Es algo psicológico, mucho más psicológico que cultural. Es fácil no ser hindú, solo tienes que deshacerte de tus conceptos. Es fácil no ser cristiano, no ser musulmán, no ser budista, pero no ser judío es ciertamente difícil. Es algo que ha entrado en el estilo de vida de todos. Todos somos educados para ganar más, para lograr más, para arrebatar más. Dar menos y recibir más, eso es judaísmo. Es realmente difícil dejar la idea porque eso significará una transformación total. Será realmente una conversión. Será algo muy fundamental, muy básico. Tiene que ver con abandonar todos nuestros valores. Por ejemplo, valoramos las cosas que tienen algún propósito utilitario, y no valoramos las cosas que no sirven para nada. Tendremos que cambiar toda nuestra conciencia de lo utilitario a lo no utilitario. Una flor es mucho más valiosa que una bayoneta. Esta lluvia que cae sobre el techo y su sonido es mucho más valiosa que todo el dinero del mundo. Estos árboles verdes son mucho más valiosos que cualquier conquista mundana. Convertirse en Alejandro Magno o Adolf Hitler, convertirse en presidente o primer ministro de un país. Simplemente disfrutar de una hermosa puesta de sol es mucho más valioso que tener un nombre mundialmente famoso. Poder experimentar las maravillas de la naturaleza o el esplendor de la existencia es mucho más valioso que obtener el premio Nobel. Tenemos que cambiar todo el sistema de valoración. Tenemos que desaprender la mente que logra, la mente ambiciosa. Tenemos que aprender una forma de vida totalmente nueva, disfrutar, regocijarnos. Y eso es exactamente lo que es el Zen. Su cualidad básica, más esencial, es la capacidad de disfrutar de lo ordinario, lo muy ordinario, con una percepción extraordinaria. Por supuesto, si alguien te regala el diamante Koh-i-Noor, lo agradecerás, pero si alguien te regala una flor de caléndula, se lo agradecerás y no lo dirás en serio. Será solo una formalidad. Realmente no te sentirás agradecido. Hay que aprender esto, hay que absorber este espíritu. Tu visión del mundo entero cambiará. Entonces no pueden ser triunfadores. Tendrás que estar contento estés donde estés, seas lo que seas. Nadie quiere quedarse donde está, sea lo que sea. Incluso en el mundo, cuando comienzas a sentirte satisfecho, comienzas un nuevo tipo de deseo, una nueva ambición para el otro mundo. Empiezas a buscar placeres celestiales, el paraíso. Es el mismo juego, es la misma mente. Todos tus santos, todos tus mahatmas son judíos. La simple razón es que están tratando de lograr algo en el otro mundo. Están ganando virtud, están haciendo actos meritorios para ganar algo en el otro mundo. Son mucho más judíos que la gente común. La gente común está pidiendo cosas comunes, dinero, poder, prestigio, y sus mahatmas las condenan por ser momentáneas. Están pidiendo gozo eterno, bienaventuranza sin fin. No se van a conformar con pequeñas cosas.
llaman a las cosas de este mundo juguetes, con cosas reales que pertenecen al otro mundo. Son mucho más codiciosos. Y la codicia es judía. No ser codicioso simplemente significa que tienes que vivir cada momento sin ningún motivo. Solo por la pura alegría de vivir, la pura alegría de bailar, la pura alegría de cantar. Así como la flor florece, los pájaros cantan y los ríos fluyen. De la misma manera cuando estás viviendo momento a momento, sin ningún motivo, sin ningún propósito, sin motivación, sin fin, como si este fuera el primer y el último momento y estuvieras completamente satisfecho con él. El judaísmo desaparece. Preguntas. ¿Cómo no ser judío? Sé del momento, vive el momento. Aprenda el arte de permanecer en el presente. Ni el pasado existe ni el futuro. El pasado ya no existe, el futuro todavía no, solo el presente es. Entra en el presente con tu totalidad, desmotivado. El milagro es que tu gozo será tremendo. Sí, tu dicha será eterna. Pero recuerda, déjame recordarte, no estoy diciendo que vivas el momento para que puedas alcanzar la bienaventuranza eterna. Si esa es tu idea, volverás a caer en la vieja trampa. Es una consecuencia, no un fin. No puedes preguntarlo. Es un subproducto. Viene por sí solo, y no necesita preocuparse por ello. En mis días de infancia, amaba tanto nadar. Y particularmente en la temporada de lluvias, cuando el río de mi pueblo se vuelve casi oceánico, se hincha y se vuelve tan grande. Es un río salvaje. Todas las montañas vierten su agua en ella. Con las lluvias, estuve casi todo el día en el río. Mis amigos solían preguntarme, ¿por qué te vas a nadar al río durante horas? Debe haber algo en él. Solía decirles, es la mayor dicha que he conocido. Los invité a que vinieran conmigo, solo para que lo probaran. Después de unos minutos decían, no recibimos nada en absoluto. Entramos, temblamos y no vemos ninguna felicidad en ninguna parte. Hay peligro allí, el río es tan salvaje y nos dices que lo crucemos, que vayamos al otro lado. Los torrentes eran tan fuertes, y había una milla para cruzar a la otra orilla y luego una milla para caminar. Luego llegaría al punto desde donde puedo volver a saltar y así llegar a mi casa. Dijeron, todo esto es demasiado peligroso. Hay tanto barro y tantas espinas, y nuestras vidas corren peligro. Sentimos que el río nos va a matar. No vemos ninguna felicidad. Cuando un joven realmente perdió la vida. También había ido allí para encontrar la felicidad conmigo. Su nombre era Ari. Cuando Adidas vino a verme, le di el nombre de Adidas en recuerdo de él porque se parecía mucho a Adidas. Cada vez que miro a Adidas, siempre sonrío, lo recuerdo. Simplemente se perdió en el río. Buscamos mucho durante 2-3 días, pero no pudimos encontrar su cuerpo. Desde ese momento siempre estuve ahí solo. Nadie vendría a encontrar la felicidad en el río. Dirían que estoy loco. Tenían razón en cierto modo porque venían solo para buscar la felicidad. Y mi alegría era nadar en el río, estar en el río, fluir con el río, ir con el río a donde me llevara. Bliss fue solo un subproducto. La dicha es siempre un subproducto. Pregúntale a la bailarina, te dirá que hay una gran dicha. Pero si bailas para obtener dicha, simplemente te cansarás y no encontrarás ninguna dicha. Pregúntale al cantante, pregúntale al músico. Simplemente transpirará, su garganta simplemente se sentirá cansada. Hay felicidad solo para aquellos que cantan por cantar, que no buscan nada, lo consiguen. Esta es una de las leyes más fundamentales de la vida. Ah, estamos Anantano, esta es la ley fundamental. Buda dice que no puedes encontrar la felicidad directamente. Viene siempre como un subproducto, como una sombra. Amas y habrá bienaventuranza, pero no busques la bienaventuranza en el amor. De lo contrario, no se encontrará la dicha y el amor desaparecerá. Entonces, cuando digo, vive el momento y toda la felicidad será tuya, no me malinterpretes. No estoy diciendo que viva en el momento para que pueda obtener la dicha. No estoy diciendo que viva en el momento porque esa es la forma de llegar a la dicha. Si ese es tu argumento, fallarás y dirás que no tengo razón. Estoy diciendo, vive el momento, y de repente encontrarás, de la nada, la bienaventuranza descendiendo sobre ti.
Una vez que lo has probado, todo el judaísmo desaparece, toda la codicia desaparece. Viene y te llena tanto que no hay lugar para nada más, no hay lugar para la codicia, los celos, la competitividad, la ambición, el futuro, el pasado. Llena todos los rincones y rincones de tu ser. Te desborda, empieza a desbordar en ti. Aprende a vivir el momento por sí mismo, por su propia alegría, y te llevarás una gran sorpresa. Puedes llamar a esa sorpresa Tao, Dama, Dios, Nirvana, Iluminación, Bienaventuranza o cualquier palabra que elijas. No tiene nombre. Es una experiencia sin nombre. Suficiente por hoy.